comienza en el año 1972 cuando un grupo de músicos de la ciudad de Santa Fe deciden formar un conjunto de música tropical y le ponen el nombre del cantante, Juli Palmeras, Sexteto Palmeras. Después, en el año 1978, recién cambian de vocalista y entra Rubén Cacho Deicas a la banda. ¿Quién iba a imaginar toda la historia que se iba a venir de ahí en más? Sí, en contra del realizador y de toda la gente que hace este programa. Desde el anfiteatro de Rosario, uno de los lugares más populares de la ciudad. Y porque me gustan a mí, hoy con otros ojos, los Palmeras. Los número uno de la cumbia santafesina. Pioneros de la música tropical. 9 discos de platino. 12 discos de oro. En exclusivo, en Banco Pelay, Los Palmeras. Y estamos ahora con la historia de la música santafesina, de la cumbia santafesina, y con uno de los representantes, Rubén Cacho Deicas. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Un gusto bárbaro tenerte aquí. Bueno, estamos en otra ciudad, en otra provincia. En esto que es un lujo para la ciudad de Rosario, como es el Casino Center, así que muy orgulloso de ser santafesino y de estar representando en este caso la música tropical, ¿no? Marcos, director de Palmeras, ¿desde hace cuántos años? El 9 de diciembre, para ser más exactos, cumplo 38 años al frente del grupo, ¿no? ¿Cómo es ser director de los Palmeras? ¿Cómo fue en todos estos años? Te quiero hacer una aclaración. Los 38 años de los que hablo son en forma ininterrumpida. Y digo esto porque es muy importante, porque hay muchos grupos que por allí cumplen años, muchos años, pero estuvieron con intermitencias. En el caso nuestro no, ha sido 38 años ininterrumpidos, de trabajo constante. ¿Arrancaste con música romántica? Sí, con música melódica, sí. Sí, bueno, en esos tiempos de... Estaban muy de moda con gustos como Los Ángeles Negros, Los Galos. Y hacía un furor, ¿no? Hacía furor. Y uno que es medio romántico o totalmente romántico se metió de lleno en eso y salía lo que salía en ese tiempo, ¿no? No era que tenía un estilo propio, sino que estaba copiando lo que hacía otra gente. Bueno, hasta que se dio la oportunidad de tener un estilo, cantar otro tipo de música, salir con Los Palmeras y, bueno, jugársela por uno mismo, ¿no? Yo tengo que estar en todos los detalles, ya sea en repertorio, en vestimenta, en todo lo que sea contrataciones, todo está visado por mí, ¿no? Toqué en varios grupos de Santa Fe hasta que me ofrecieron la posibilidad de Los Palmeras. Los Palmeras se armaron unos 3 meses antes de que yo ingresara. Y bueno, con el paso del tiempo me transformé en director por el instrumento que ejecuto. Cantaba por aquellos tiempos Juli, que es un polaco que nació en un campo de concentración de Italia, en Trani, y vino a vivir acá, Argentina, de muy chiquito. Pero su nombre era tan difícil, Czeslaw Popowicz, que era muy difícil para ser claro. Un cantante de música tropical. Entonces se llamaba Juli Palmeras. Debido a ese seudónimo que él usaba, se usó para ponerle el nombre al grupo, que se llamaba Sexteto Palmeras en aquel tiempo, cuando me llevaron a mí. Después pasamos a ser Grupo Palmeras, pero el público nos bautizó como Los Palmeras. Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán. Paloma, ¿por qué te vas? Huyéndole al gavilán, paloma. Sabor, sabor. Jimmy Nogueira. Le saludan los palmeras.
años hace que estás en Los Palmeras? Yo hace 33 años. ¿Cuántos discos grabados? 41. ¿Cómo es una semana de Los Palmeras? ¿Cómo es un fin de semana primero? Mirá, los fines de semana me trae mucha alegría porque, bueno, estoy en contacto con la gente y eso me eleva allá arriba, ¿no? Pum para arriba porque me gusta estar en contacto con la gente, hacer lo que hago sobre el escenario, que la gente se divierta, cante nuestras canciones. No es de ahora, lo vengo peleando hace mucho tiempo, como te decía. Y un fin de semana nuestro es, siempre fue, mucho trabajo. De 3 salidas los viernes, 4 los sábados, de 2 los domingos. Y bueno, nos juntamos con una cantidad de gente muy importante que recibe nuestra música y la pasa bien, ¿no? ¿Es cierto que al principio les tocaba armar todo a ustedes, que era sí, por pulmón? Supuesto. Sí, sí, sí. Recuerdo haber hecho una gira por todo por el norte, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, y íbamos los 5 integrantes que íbamos y un solo chico que nos ayudaba. O sea que desarmábamos y armábamos todos nosotros. Ahora me siento, tenemos el chofer, el sonidista, los utileros que arman. ¿Entendés? Es un poco más bacán la cosa. Pero antes había que manejar, había que hacer de chofer, había que hacer de locutor, de cobrador, de todo. Y si buscamos a un referente de la música tropical en Rosario, tenemos que hablar de una referente, de una mujer que lleva toda una trayectoria cerca de la música popular. Por eso vinimos a hablar con ella y vinimos a la casa de Teté Turcuto y estamos con ella y vamos a preguntarle también por Los Palmeras. Teté, ¿cuándo presentaste por primera vez a Los Palmeras? Y en Olímpico. Y te hablo de años, más de 25 años atrás, porque Los Palmeras tienen 38 años de trayectoria. ¿Qué significan Los Palmeras para la música tropical? ¿Cómo te puedo decir? El padre, la madre, la familia, todo para los músicos que siguieron a él. ¿Por qué? Porque son el ejemplo de la música tropical, los que la llevaron, los que la impusieron. No hay otros. Y todos los que vienen detrás de Los Palmeras, todos los que vienen, son los alumnos, como te dicen todos, ¿viste? Llévame contigo, quiero estar contigo en la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión. Del cumbión. ¿Cuánto fue la máxima cantidad de shows que llegaron a hacer en una noche? Siete. ¿Siete? Siete shows. Sí, un 21 de septiembre hicimos. Aquí en la zona hicimos 7 shows. ¿Y en la semana cómo ensayan? ¿Se reúnen? ¿Los Palmeras ensayan? No. Nosotros ensayamos cada vez que vamos a grabar, ¿no? Nosotros nos cerramos 3 o 4 meses, 2 o 3 meses, lo que sea necesario. Por lo general sacamos más cantidad de los temas que vamos a grabar y bueno, llega el momento que tenemos que decidirnos por 12 que son los que van al disco y bueno, trabajamos sobre esos 12. En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión.